se nos ocurre que pues en la casa tenemos árboles, tenemos el vivero de Bici Radix también, y que podíamos sacar un buen árbol. Al principio decía que no quería mucho porque no era un árbol muy grande, pero ya después nos dimos cuenta que es un árbol que va empezando, así como también va empezando la casa bicicletera, entonces teníamos que darle la oportunidad. Por otra parte, tuvimos la ventaja que pudimos mover toda la herramienta y todo el árbol y la tierra, bueno, el árbol y todo en bicis. Entonces ya no tuvimos que necesitar una camioneta, no tuvimos que gastar gasolina, no tuvimos que gastar ir hasta Allende, ida y vuelta, nada más para traer un árbol. Pudimos traer un árbol de aquí del 64.000. Es un ebanito, está de aquel lado. Entonces, ¿qué árbol es este? Se le conoce como mahuacata o ébano. Es un árbol de una madera muy fina, de ahí sale la palabra ebanistería. Es un árbol nativo, un árbol regional. Aguanta mucho las condiciones de helada, de sequía. Puede vivir con muy pocos recursos hídricos, con un suelo pobre, y seguramente va a ser un buen árbol para la casa bicicletera. ¿Por qué estás feliz, Valencia? Porque estamos poniendo el primer árbol en la casa bicicletera. Y es un árbol nativo, un ébano, Ebenopsis ébano. Aquí está. Lo vamos a plantar ahí, enfrente, justo enfrente de la casa bicicletera. Y para mí es como un símbolo, bueno, para todos, ¿no? La idea que platicaba con Conrado hace rato era que entre más años vaya pasando y vaya creciendo el proyecto de la casa bicicletera, así también va a ir creciendo el árbol. Entonces el árbol va a ser como un símbolo del crecimiento que ha tenido la casa bicicletera.